CB2. Bienvenidos a Bonitas Radio y estamos en qué palo es noticia. Miércoles 9 de diciembre del 2020. Está presente en Nueva York, está Robert Baldwin, Mac Scott, está todo el mundo por ahí, la diáspora puertorriqueña y todos nuestros internautas aquí en el archipiélago borincano. Hoy a las 5 y cuarto de la tarde están reunidos la Comisión Estatal de Elecciones en Pleno. Es decir, los cinco comisionados electorales, el presidente de la comisión y la presidenta alterna Jessica Rivera, presidente de la comisión Francisco Rosado Colomer. Tal y como dijimos esta mañana, ¿por qué? Porque hoy hay que dilucidar qué va a pasar con las últimas irregularidades, sobre todo si el comisionado electoral del Partido Popular va a recurrir y a referir al Departamento de Justicia. Aquellas, eh, aquellos últimos hallazgos, entre otros, que el ex director del escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez, tuvo acceso a papeletas que mantenía en un archivo bajo su custodia. Todo eso lo sabremos más tarde, antes de las seis de la tarde que acabemos este programa o mañana en algún momento, porque me dicen que la reunión iba a estar bastante caliente. Ya dijo, adelantó el funcionario comisionado electoral de Victoria Ciudadana que, en efecto, eso es uno de los elementos que se van a discutir, sobre todo que no cuadran las actas en el municipio de San Juan. Y hasta el momento estaba ya perdiendo a base de la famosa Unidad 77, evaporados en el precinto 3. Así es que. Por ahí van los tiros en la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a hablar también con Brenda Reyes Tomasini sobre las campañas que sí tiene de educación el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, CDC por sus siglas en inglés, con relación a las vacunas y qué es, qué es lo que producen, qué es lo que tienen además las vacunas. Vamos a ver un comentario puntual que hizo también hace unos momentos el copresidente Daniel Colón, doctor Daniel Colón, científico en la Universidad de Yale, puertorriqueño, que está trabajando en esa eh, nueva coalición científica para eh, el asunto de pandemia y COVID del gobernador electo, Pedro Pierluisi. También vamos a hablar de Pedro Pierluisi porque hizo unas designaciones o próximamente hará unas designaciones que ya están... Alrededor de todos los medios de comunicación tradicionales y no. Y vamos a comentar sobre ello. Pero vamos a las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitaradio.net. Que en bonitaradio.net usted puede donar y contribuir a nuestro proyecto. A través de Paypal y tarjetas de crédito. Que también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21. En su ATH móvil. Y además... Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales. PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide que con nosotros siempre está de la mano Vega Alta Coop, Abraham Rosa Coop y Buen Vecino Café. Por ahí vienen más auspiciadores y estamos seguros y seguras que vamos a continuar creciendo. Vamos a empezar con el asunto del COVID. Vamos a llamar a la compañera Brenda Reyes Tomasini, pero antes, vamos a llamarla para que ella tenga esta información que quiero compartir con ustedes, pero también con ella para que ella me dé su parecer en esta sección de todos los miércoles que tratamos de ir sobre la estrategia de comunicación que debe funcionar en favor de las audiencias. Y en el saludos. momento en que estamos con la pandemia, es todavía más eh, importante desarrollar ese proyecto comunicativo. Saludos, Brenda. Estás con nosotros aquí en Bonita Radio a través del teléfono. Saludos, saludos a todos. Buenas tardes. Brenda, yo quería empezar por una comunicación que vamos a nosotros tener en pantalla y yo te la voy a, a reproducir en términos de compartirla contigo. Eh, usted, tú sabes que hoy el doctor Daniel Colón ha hecho un comentario hace unos, unas horas relacionadas a la información que sale de que hubo seis muertes relacionadas con la administración de. Eh, la, las vacunas que están ya administrándose a través de dos eh, países específicamente canadá fue el último londres el primero esta mañana eh, esto en la fase en la tercera fase de eh, la aplicación y el camino hacia la aprobación de esta vacuna daniel colón dijo específicamente el fda acaba de reportar muertes de seis voluntarios en el estudio de vacuna y eso suena aterrador pero es un espejismo. Es como decir que todas las personas que se compraron un Nintendo el año pasado seis murieron. Mata el Nintendo. El próximo, la próxima imagen continúa diciendo Daniel Colón y la voy a buscar porque en lo que llega eh, a mi pantalla se pone un poco difícil y quiero que tengamos todo eh, para que sepas. La, la segunda explicación si tomas 40.000 personas al azar estadísticamente esperas por la tasa de mortalidad que en unos cuatro o cinco meses de ese grupo mueran más o menos como ocho personas la vacuna fue en un grupo de 43,448. mil en 45 en 4.5 meses murieron seis es lo que se esperaba no por vacuna por el tamaño del grupo, insiste el científico. Y por último, establece, de hecho, algunos de esos que murieron ni se les dio la vacuna y, ni, y ninguna causa fue asociada a la vacuna o al estudio. Es decir, no es causa y efecto. Analogía, si 40 mil personas compran un Nintendo, esperas en cuatro meses que ocho se mueran y no fue el Nintendo. porque yo te lo traigo, porque esta mañana hablábamos de cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico de explicarle al país lo que son o pueden ser, y ya hay información porque obviamente ya está en su tercera fase en camino a aprobarse por la FDA, la vacuna contra el COVID, y en este caso las vacunas contra el COVID. ¿Te parece? Que ser tan rápido y puntual en términos del científico esta tarde, Daniel Colón, es importante para que observemos quizás un proyecto de comunicación que hasta el momento no ha habido alrededor de la pandemia en el nuevo gobierno. Sí, mira, yo creo que la elección del doctor eh, Daniel Colón Ramos fue algo sumamente acertado. El doctor Mellado, eh, quien será el secretario de salud de la administración entrante, fue un médico, eh, tiene la parte científica de medicina. Ahora el doctor Colón Ramos, la clínica. Ahora, el doctor Colon Ramos es una figura no solamente prestigiosa a nivel académico, es un líder en la diáspora científica. Eh, y él pertenece a ese grupo de jóvenes científicos que ya tienen una experiencia eh, académica y tienen una experiencia profesional de investigación. Están llevando el mensaje, mira. Hay una cosa que yo repetía recientemente a unos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, al programa donde tú y yo estudiamos uh -huh. eh, de maestría de COPU, y es la importancia de contextualizar los datos. Exacto. Eso lo hace un buen comunicador. Y con esto el doctor Colón Ramos me demostró que está empezando con el pie derecho. Porque no es lo mismo tú decir ay murieron seis o ocho personas y entonces ay se murieron o sea muerte la gente piensa en la palabra muerte en ese referente que es la muerte versus seis de cuarenta mil y te explica lo que sería en una muestra regular verdad y uh -huh. que estas personas no mueren o sea él le quita desmitifica el problema de la vacuna Uh -huh. O sea, que yo creo que empezó con el pie derecho. Ahora bien, el gobierno mucho se ha apurado con el asunto de los refrigeradores. Y el cuento de, de dónde vamos a poner las vacunas y si vamos a tener. Y yo creo que la parte más importante es explicarle al pueblo, tener un plan de vacunación. Y sé que el Departamento de Salud está adiestrando a su personal porque recibió hoy una invitación. Uh -huh. Sé que se están comunicando con patronos porque ya se comunicaron con mi patrono uh -huh. a ver cuál era nuestro plan de vacunación. Eh, y obviamente, pues en mi caso, yo soy un first responder. Ajá. Y cuando somos first responders, ya lo pasé cuando FEMA, cuando el huracán, pues sabes que nosotros somos los lo primeros, después del personal médico, somos los próximos a vacunarnos. Claro. Este, ya, ya, ya me pasó. Así que yo creo que el gobierno entrante está empezando a dar muestra que va a tener un mejor control sobre el asunto de la pandemia, claro. A ellos no les toca la primera parte de la pandemia, la incertidumbre que había, eh, y pues yo creo que no quieren repetir esos errores de, de Puerto Rico está lejos de China y aquí no vienen di, vuelos directos de China. Claro. Eh, a, así que yo creo que en esa parte ellos están haciendo eh, su trabajo eh, y yo esperaría ver en las próximas semanas algo un poco más organizado con relación a cómo se van a comunicar. Ahora bien, el CDC, eh, como tú bien compartes en, en tu página de Bonita, eh, el CDC ya empezó unas orientaciones. Ellos están siendo así. Eh, ellos ya empezaron unas orientaciones que a mí me parece son muy, muy atinadas, eh, porque estas orientaciones se están llevando a cabo a través de todo Estados Unidos. O sea, que el gobierno estadounidense, porque acuérdate que también nosotros recibimos dinero de allá. Claro. Y nosotros nos tenemos que ajustar a las pautas de allá. Y hay que ver, ¿verdad? La administración Biden está tomando unos pasos sumamente agresivos, él está dando la importancia al doctor Fauci, ha hecho unos, unos nombramientos eh, muy buenos en ese aspecto que van a ayudar tal vez a traer un poco de calma y credibilidad a, al gobierno nuevamente. Eh, así que yo veo como la salida de dos gobiernos que quizás no tuvieron el mejor control. De la pandemia y la entrada de dos gobiernos que se están aprestando a tener un mejor, una mejor manejo en términos de su comunicación con sus públicos objetivos eh, en esto de la pandemia. La vacuna de Pfizer Biontech fue aprobada también para uso en Canadá. Sí. Eh, se espera que ya la semana que viene empiecen estas vacunaciones. Se empezó ayer en Reino Unido. La vacuna que se está utilizando en Reino Unido, que, que es la de Oxford, tengo entendido, la del estudio de Oxford, esa vacuna está demostrando unas reacciones de anafilaxis eh, en pacientes sumamente alérgicos. Eh, y sí. pues quizás eso la gente, la gente vea, no esos números. Oye, pero si son unos números bajos como los comunica el doctor y el doctor sigue contextualizando esto, yo creo que vamos a ver un mejor manejo en términos de comunicación. Bueno, para empezar, quiero aclarar, el doctor Daniel Colón es eh, un profesor científico de la Universidad de Yale puertorriqueño, que es quizás una de las primeras personas que utilizó muy bien las redes sociales, sobre todo Twitter, para atender desde el día uno el asunto de la pandemia, que mantiene comunicación y trabajo científico en Puerto Rico con la Fundación de Ciencia. El fideicomiso, perdón, el fideicomiso de la ciencia y el doctor eh, Rodríguez Orengo. Importante, porque es una persona que ha nombrado el gobernador electo, Pedro Pierluisi, para atender como codirector esa coalición científica que, como muy bien establece eh, Brenda, tiene un director o un codirector igualmente en la figura de Carlos Mellado, que va a ser el secretario del departamento de salud. Pero Carlos Mellado es médico, es clínico. Así es que un científico, y eso, las diferencias son fundamentales. Eh, un científico es lo que siempre desde el día uno en la pandemia hemos eh, tomado, llamado la atención de lo que era aquel grupo asesor científico que estaba dirigido por un eh, cirujano. Y, y no hay problema de dirección. Bueno, los problemas de... de el doctor Segundo Rodríguez Quilichini fueron otros que se metió incluso a vendedor de pruebas diagnósticas. Pero en este caso parecería haber un balance, y yo coincido contigo, Brenda, que el doctor Daniel Colón está saliendo inmediatamente a hablar de un asunto que sabe que la población tiene escepticismo con relación a ponerse la vacuna. Otra, otra contestación a una pregunta que hacen los internautas, no la, la, hasta el momento la vacuna, el gobierno ha dicho que va a ser gratis, o sea, que no va a haber que pagar por ella y que solamente se la va a suministrar y administrar a aquellas personas que decidan que se la quieren poner. Yo creo que lo más importante, Brenda, nosotros también hablábamos entre ayer y hoy que a mí me parece que el gobierno de Puerto Rico invirtió, invirtió lo que es un proceso o una estrategia de comunicación efectiva con relación al asunto de la vacuna. Fíjate que parecería que utilizaron el tema de estar muy claros en cómo operacionalizar la administración de esa vacuna, dónde guardarlas, porque van a llegar y van a llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Y trató de utilizar esa información para de alguna manera calmar a la población en un momento de repunte del COVID. El problema es que, por un lado, eso puede crear falsas expectativas. Y, por otro lado, yo soy de las que creo que el, el asunto de la educación debió haber sido lo primero que usted haga precisamente para preparar a las audiencias y a la población de... ¿Cuál es la información científica con relación a las vacunas? ¿Usted disipa o no disipa el escepticismo? No sé qué piensas del asunto. Sí, mira, yo creo que eh, ellos pues tratando de calmar un poco a la gente, como tú bien señalas, en un momento donde hay un repunte del COVID, pero ojo, el problema es que cuando tú tienes eso, la gente se sobreconfía. Y aquí tiene que haber una estrategia de que la gente se siga protegiendo, claro. no es solamente con la orden ejecutiva. Uh -huh. eh, y esta orden ejecutiva ha traído también otro, otra serie de, de desaciertos y esa serie de desaciertos tienen que ver con el detener a las personas en los vehículos. Tú sabes, <laughs> esto, claro. esto como que no quedó muy claro ahora y no me quiero desviar al tema de, de, la, de, la, de los bloqueos. Pero yo creo que ahora mismo estamos viendo a la clase científica del país unida, unida. Estos jóvenes científicos uh -huh. que están afuera, los que están aquí, el comicio de ciencia, tecnología e investigación, trabajando aliado con ciencia PR. Oye, Ciencia Pr tiene unos científicos que son unos comunicadores de primera. Claro. Tienes ahí, este, a las epidemiólogas que tan bien han hecho su trabajo. Tú sabes que ya se convirtieron básicamente en las portavoces cuando no habían portavoces Así en es. esto de la pandemia. Cuando no había planes. Este, no cuando no habían planes. Este, Fabiola Cruz y la, la otra chica, epidemióloga, la otra doctora. Este, yo les digo chicas, verdad, porque son mayores, parecen sí. parecen mis hijas pero pero te digo que han hecho un trabajo maravilloso 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 creo que el pueblo de Puerto Rico le debe a ellas mucho son ejemplos para aquellas niñas que desean seguir una carrera en la ciencia uh -huh. y son ejemplos de lo que puede hacer nuestra clase científica. este Ayer hubo un conversatorio donde teníamos varios eh, epidemiólogos y científicos de ese equipo maravilloso de Ciencia PR que doña Mónica Feliu Móger está eh, ahí al mando. Uh -huh. ella, ella es parte de las capitanas del barco. Y, y estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Conozco a uno de ellos desde que era chico eh, y es un investigador en una universidad en California. Así que, que creo que estamos viendo finalmente la luz al final del túnel, valga la redundancia. Y, y que yo creo que ahora es que se les está dando a ellos el apoyo. Si la administración del de gobernador entrante le provee este espacio. A estos jóvenes científicos de eh, comunicarse, y como te digo, están todos muy, muy bien preparados. Porque no es lo mismo tú sacar un científico que no te sabe explicar. O sea, comunicar, claro. no lo sabe hacer todo el mundo, y eso lo sabemos tú y yo. Uh -huh. Siempre pongo el ejemplo de Puerto Rico y China, Italia y China, porque aquellos fue bien desafectados. Y eso te habla de lo que es el contexto. Cuando tú tienes personas preparadas para poder poner en un lenguaje, que el pueblo pueda comprenderlo y donde se puedan contestar las preguntas, vamos a ver un cambio en la percepción y vamos a tener confianza para irnos a vacunar. ¿Ok? Claro. Es, eso es bien, bien importante: que la población sienta esa seguridad y esa confianza que va a haber el, el, el debido el seguimiento. Eh, cuando se pone la primera dosis, yo escuché hoy. ¿Cómo es que funciona esto? Pues te pones la primera dosis, es mejor que te lo pongas eh, primero, eh, algunos días antes, este, pero con no te puedes pasar alguna fecha. O sea, yo creo que el aporte científico que, que ha hecho esta generación de, de eh, doctores académicos es, claro. es muy bueno. Es muy bueno y, y vamos a ver cómo, cómo seguiremos en las próximas semanas. Eh, lo que sí, pues, que. La orden ejecutiva eh, todavía sigue siendo un poco confusa para muchos de nosotros. Sí, bueno, la orden ejecutiva tiene sus problemas que son los mismos problemas que ha tenido el gobierno de Puerto Rico desde el día uno. Yo creo que ahí nadie, sí. nadie entiende cómo hacer un plan de trabajo que tenga una proyección de comunicación que tenga efectividad con, el, eh, con las audiencias y con la población. Y si ese es el mal de fondo. Definitivamente no es una orden ejecutiva, son 87, 86 órdenes ejecutivas con la última. Y nunca el país ha tenido claro por dónde van las órdenes ejecutivas. Que no sea cuando la gobernadora va a presentarla y nos regaña como cualquier tía de familia. Brenda, agradezco mucho tu participación, como siempre, y espero que el próximo miércoles estés con nosotros en video y hablemos de otros asuntos, porque tenemos que hablar de la transición. Y la semana que viene quiero. Eh, atender contigo el asunto de cómo ha ido la transición, sobre todo en su proyección pública con el nuevo gobierno. Gracias un montón por estar siempre en apoyo a Bonita Radio. Bueno, pues buenas tardes a todos y seguiremos aquí sintonizados. Muy bien. Bueno, yo quiero decir algo, eh, coincido totalmente con el planteamiento de Brenda, de qué es lo que no ha ocurrido y de alguna manera ustedes han comentado. Hay dos comentarios que quiero llamar la atención para cerrar este tema del asunto de comunicación y que debió haber habido primero. Si decirle al país cómo van a repartir las vacunas, cómo las van a almacenar, etcétera, o debió haber existido desde el día uno un proyecto de educación a través de diferentes plataformas, sobre todo eh, el. El proyecto de comunicación del Departamento de Salud, que se supone que implemente la salud, la, eh, la política pública de salud en el país. Dice Gerardo Jovet, lamentablemente la gente no entiende cómo funciona la estrategia de vacunación para alcanzar la inmunidad o comunitaria, inmunidad comunitaria o herd immunity. Si tanta gente se mantiene escéptica, decide no vacunarse, eso lo hablamos ayer esta mañana. Específicamente, Gerardo, eh, estoy tratando de bajar para poder ver. Sigue, seguiremos viendo números descontrolados de casos. Por un lado, eso lo quiero atar con el planteamiento de Ricardo. Saludos, Ricardo, que estás por ahí. Que dice, el doctor Reyes ha sido enfático en que ha habido un vacío en las estrategias de educación para la salud pública. ¿Y por qué lo quiero atar al doctor Reyes? Porque si es el doctor Juan Carlos Reyes, el epidemiólogo que participó desde el día uno en el comité, en el, la, el grupo asesor científico de la gobernadora, yo creo que perdió una gran oportunidad de decirle y serle honesto al país, al país, porque tenía el foro y recordemos que... En los primeros dos meses de la pandemia iban todas las semanas en un ejercicio de comunicación a WIPR, a hablarle al país sobre la pandemia. Le pudo haber dicho en aquel momento al país eso y ser honestos con el país desde ese grupo asesor científico. Y sabemos que cuando el país supo lo que ocurrió. Con segundo Rodríguez Kilikini, y que estuvo como rector del recinto de ciencias médicas y que era un enchufe del Partido Nuevo Progresista en ese recinto. Que así lo nombraron director de ese grupo asesor científico. Y se metió él y el, el segundo portavoz, también amigo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, su compañero de estudio, fue lo que dijeron en aquel momento. Eh, el cano salgado. En aquel momento establecieron se estable, le dijeron al país cómo utilizaron el mecanismo del grupo asesor científico para tajurear con las pruebas diagnósticas. En lugar de estarle diciendo al país que lo que hacía falta y que el gobierno tenía que hacer era un buen proyecto de comunicación para ir de la mano con lo que ellos estaban haciendo allí pero en aquel momento lo que hicieron fue salvar a querer salvar a los amigos y yo nunca voy a olvidar las imágenes del doctor reyes y de otros miembros de ese grupo asesor científico apoyando al amigo segundo rodríguez kilikini en las vistas donde trataban de que no comparecieran a esas vistas donde se le estaba cuestionando participar de aquella venta de 38 millones de dólares a una corporación que después sabemos cómo terminó todo. Yo creo que esas son las responsabilidades que tenemos que asumir, que nos pueden costar, sí, es posible que nos cueste, que digo, no me parece, porque me parece que el doctor Reyes ya tiene permanencia en su cátedra en la Universidad de Puerto Rico, es posiblemente que nos cueste que nos salgamos del grupo asesor científico o que nos voten pero había que serle en aquel momento honesto al país y yo nunca voy a olvidar tampoco las veces que el doctor Juan Carlos Reyes tampoco le contestó y le contestó de mala manera a compañeros periodistas que le estaban pidiendo que fuera más claro con relación a lo que estaban diciendo en el grupo asesor científico no todo el mundo puede comunicar sí eso es cierto y como bien dice Bien dice Brenda, es importante escoger el portavoz y la portavocía de ese grupo asesor científico nunca. Y yo me temo que por el mismo problema político partidista de que tenían que ser le leales y fieles a la gobernadora o se tenían que salir del grupo, nunca fue efectiva nunca se logró desde el departamento de salud que en aquel primer momento hubiera un proyecto educativo para el país sobre la pandemia y al día de hoy están cometiendo los mismos errores desde el gobierno sucesoral de wanda vázquez garcet con relación al asunto de la vacuna así que sí yo creo que tiene toda la razón del mundo el doctor reyes diciéndole diciendo dónde lo ha dicho que el problema es que hay un vacío en el proyecto educativo con relación a la salud pública. Pero cuando uno asume posiciones tan de frente a la opinión pública como es estar en un grupo asesor científico, hay que decirlo en la reunión y hay que decirlo para afuera, para ver si logramos menear el palo, que hasta el momento no se ha meneado. Es que ya nos han utilizado tantas veces de conejillos de India, dice Ileana Fernández, que la desconfianza es grande. Eh, eso le está contestando a Gerardo Joven. Eh, dice Héctor Iván Moncloa. Moncloa, gracias Héctor por hacerme reír. Está subyugado al catch force. Oh oh, se me cerró esto. Repito, los vacunados no cogerán el virus, pero si te lo puede pegar el, si el vacunado no utiliza la mascarilla. Los días de fiesta Héctor, Ay, Mac. No sé los días de fiesta, pero esto está fuerte. Los estudios clínicos de las vacunas incluyeron a 30.000 personas de todas las edades, razas y sexos. Ellos fueron, en una explicación que está dando eh, Gerardo, eh, y quiero completarla. Ok. Eh, ellos... Ellos fueron los conejillos, hay datos disponibles, no tenemos por qué pensar que nosotros vamos a ser los sujetos del estudio. Bueno, definitivamente, no seríamos, y me corrí Gerardo, me parece que obviamente sabe del tema, no seríamos los sujetos del estudio porque aquí no es donde se ha practicado esa tercera fase de eh, probar la vacuna. Eh, ya se utilizaría cuando ya fuera aprobada, etcétera, etcétera. Pero eso con relación al COVID. Vamos a, los, a lo que está pasando eh, en la legislatura de Puerto Rico con los famosos nombramientos de designaciones de la gobernadora, nominaciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, eh, en esta etapa de menos de un mes de que cambie el gobierno de Puerto Rico y que la sesión termina. La querían terminar hoy, pero... No hay manera de terminarla hoy. La gobernadora enmendó ayer esa sesión extraordinaria para incluir 100 nombramientos. Hasta este momento, a la gobernadora le han colgado 27 de esos nombramientos. Y vamos a pasar revista por lo que. por esa lista. Son pocos los que han sobrevivido. Retiró. El nombramiento del designado a juez, que era el procurador general de, de la, el procurador general de Puerto Rico, licenciado Isaías Sánchez Baez. Quedó derrotada la licenciada María Pierre Marchán. Retiraron una vez más al secretario de la Administración de Corrección eh, Eduardo Rivera Juanatey. ¿Qué habrá hecho Eduardo Rivera Juanatey que nadie lo quiere? Entre los suyos, porque recordemos que esto va a la comisión de nombramiento, cuyo presidente es Héctor Martínez. Está igualmente derrotado el licenciado Ernesto, Ernesto Cabrera para fiscal auxiliar. Carlos Oeda Marini también para fiscal auxiliar. Casi todos los derrotados son hacia fiscales. Eh, ¿Qué es lo que pudiera estar ocurriendo en este, esta pelea aparentemente entre Tomás Rivera Chatz y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet? Definitivamente que no son los candidatos de Tomás Rivera Chat, Son los candidatos de Wanda Vázquez Garcet y la pelea está ahí. Ahora bien. Acaba de decir Héctor Martínez hace un rato que es posible que no les dé tiempo en esta extraordinaria para atender todos los nombramientos. Todavía no ha bajado el nombramiento de la jueza o el juez que será nominado para eh, el Tribunal Supremo. Todavía tampoco ha bajado el nombramiento o los nombramientos, creo que son dos, a los tribunales apelativos. Donde ustedes saben que todavía está pendiente la posibilidad de que se eh, dirija allí la nominación del de secretario, el, el juez Jorge Díaz Reverón, secretario, eh, perdón, esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Lo que sí sabemos es que uno de los nominados a jueces, y por eso es que es bueno ir repasando, pero sobre todo tener fuentes de información que te puedan decir, mira, fulano, lo último que supimos esta tarde es que uno de los nominados a jueces, Orlando Durán Medero, fue compañero de oficina de el esposo de la gobernadora, Jorge eh, Díaz Reverón, cuando este tenía la oficina en el Capital Center en Atorrey. No olvidemos la gobernadora nombrando amigos del alma, a compañeros, ex compañeros abogados con su marido, a jueces superiores. Orlando Durán Medero, y voy inmediatamente a verificar si fue uno de los jueces superiores que quedó colgado esta misma tarde. Está nominado a juez superior. No, todavía está vivo, pendiente. Ponlo en la nevera. Orlando Durán Medero. En esa lucha, lo que vamos a ver es la posibilidad que todavía le queden nombramientos si no hay una tercera extraordinaria, que aparentemente lo que va a haber es una tercera extraordinaria, porque si esta no termina hoy, es posible que termine el día 26. Y si termina el día 26, todavía quedarían todas esas otras posiciones que nos parece que el Ejecutivo no necesariamente va a estar eh, cuadrado, por, porque no cuadran las actas, pero esto sí que es posible que cuadre para empujar esos nombramientos. Lo que querría decir que si no se ve en esta sesión extraordinaria, se... se Cita a otra sesión extraordinaria para atender sobre todo ese, esa nominación del Tribunal Supremo. Estamos hablando que si no se cumple, se todo, podría haber vacante. ¿Y qué pasa? Esto, eh, Pedro Pierluisi tendría el totón de nominar, pero con una legislativa, legislatura pluralista que la mayoría simple es del Partido Popular. A menos que mañana la unidad 77 no le dé, porque todo es posible en este país, en la Comisión Estatal de Elecciones que vivimos, eh, no le dé la mayoría al Partido Nuevo Progresista, porque así como han encontrado votos íntegros en las tres papeletas para, eh, sobre todo en la Municipal de San Juan para Miguel Romero, yo me imagino que encontrarán para manejar el asunto de los escaños legislativos. Así que esa es la pelea. Para el Tribunal Supremo, es la primera vez que tengo una confirmación de, de una fuente de información que eh, tiene mucho peso de que en efecto Tomás Rivera Chats quiere ser juez del Tribunal Supremo. Si eso es así. Eh, él es uno de los que quiere ser juez del Tribunal Supremo, pero donde viene, puede venir el tranque. Es que, como ustedes saben, hemos discutido el rum, -rum que hay de que Míder Pavón Charneco y el juez Edu Edgardo Rodríguez puedan renunciar para darle la posibilidad a la administración Wanda Vázquez Garcés Ricardo Roseño Nevares de nombrar dos personas, de nominar. Y confirmar en esta legislatura del Partido Nuevo Progresista a dos otros jueces al Tribunal Supremo. Pero lo que me dicen es que Mildred Pavón Charneco y Edgardo Rodríguez se, se trancaron. Les pasó como a Anabel Rodríguez, que me dicen que le pidieron que, ¿verdad? No vas a renunciar porque se te vence. Dijo que no. Pues parece que le está pasando lo mismo. Porque más que Eric Koltov, es Mildred Pavón Charneco. Y Edgardo Rodríguez los que deberían renunciar para nombrar a quienes. Por un lado podría ser nombrado eh, Tomás Rivera Chats y Gerardo Flores. Que Gerardo Flores fue. Ah, esa es una buena pregunta, vamos ahora. Gerardo Flores fue un ex asesor de Tomás Rivera Chats. A quienes nombraron, a quien nombraron al tribunal apelativo solo con nueve años de experiencia en la profesión legal, cuando en aquel momento la ley decía que eran diez. Y, a, y cuadraron, como les gusta el cuadro a esta gente, cuadraron la ley, enmendaron la ley para que él pudiera cumplir y fuera hoy juez del Tribunal de Apelaciones. Así que sería. Tomás Rivera Chatz y Gerardo Flores, o, y, perdón, otra posibilidad que es el hijo de Oreste Ramos, que es un abogado del de bufete Pietra Antoni. Abogado joven, recordemos, ¿qué es lo más importante para esta administración? Tener ahí 20 o 25 años, 30 años. Para seguir empujando la ideología estadista conservadora en otros órdenes sociales y ser constituirse en la mayoría ideológica del Tribunal Supremo, desde la figura eh, de la estadidad y, y lo más conservador como se han manifestado en tantas instancias a través de los años. Y la. Candidata de la gobernadora todavía sigue siendo Maritere Brignoni. María Teresa Brignoni, que es eh, una llegada a la administración en algún momento de Jorge Santini y a una amiga personal de Jorge Santini. Si nosotros vemos ese cruce en poco tiempo, yo no me quiero imaginar qué va a pasar en estos cuatro años. Una de las cosas que me dijeron claramente es que el candidato de Pedro Pierluisi es el hijo de Oreste Ramos. Y voy a buscar mis notas porque tuve que... Exacto. Oreste Ramos Brusel. Ese, ese joven es hijo de la primera esposa de Oreste Ramos. Aquel que fuera senador del Partido No Progresista, que como ustedes saben, es... protagonizó una... Eh, querella de, de violencia doméstica contra su esposa. No sé si todavía sigue siendo juez, pero en aquel momento era jueza a quien le dio con el teléfono. Esos son los personajes. Ese es el perfil de, la, de las personas que estamos hablando que están de cara a convertirse en los padres de jueces del Tribunal Supremo, etc. Y como último, ya... Eh, también el tribunal, el, la legislatura hoy, el Senado de Puerto Rico, colgó tres de los proyectos que la gobernadora envió. Y como último, tengo que decir que Pedro Pierluisi aparentemente va a nombrar a un coronel de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, hoy coronel de la comandancia de la región de Carolina, como... Comisionado de la policía, lo que es hoy Héctor Escalera. Estaría nombrando además a Ana Escobar, una ex directora de recursos humanos del de Departamento de Corrección y Rehabilitación, como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Una persona que estuvo en algún momento allegada, fue allegada a la administración de Molina, aquel que dijo Gallulla y que hoy, eh, hasta este año, fue alcalde de Arecibo. Ovió la pela del siglo, igual que Mayita, con, eh, frente a un candidato del Partido Popular. José Colón Grau sería nombrado al negociado de emergencias médicas y Nino Correa se quedaría en el área de eh, emergencia de manejo de emergencias y María Conte Miller en ciencias forenses. Vamos a ver si hacen los nombramientos mañana y no puedo, dejar de, no puedo dejar de comentar hablando de Pedro Pierluisi, de su transición a convertirse en el próximo gobernador de Puerto Rico después que con un 32% de los votos es hasta hoy el certificado gobernador certificado preliminarmente. ¿Dónde está el sistema de mérito? Dice Ruby Rosson. Hmm. No existe. Por lo menos en esto que estoy, que estamos hablando de lo que eh, nominan, confirman, no existe. Ustedes saben que ha habido una controversia desde el pasado lunes, que tengo que decir que es una controversia que, contro, controversia que surge, porque... El presidente de la, del comité de transición de Miguel Romero en la alcaldía de San Juan, Manuel Díaz Saldaña, aquel que fue secretario del Departamento de Hacienda y que también fue Contralor de Puerto Rico, fue secretario del Departamento de Hacienda cuando Pedro Rosello González dirigió el país y se convirtió eh, como uno de esos secretarios a quien le tuvimos que preguntar en un momento si la cuota que le daban a los jefes de agencia para que trajera dinero a partir de los contratistas y poder eh, financiar las campañas políticas del Partido Nuevo Progresista a partir de 1993. Pues es hoy el presidente de esa transición y fue Manuel Díaz Saldaña el que amaneció el lunes diciéndole al país. E historia que cubrieron casi todos los medios tradicionales, que a la gobernado a la alcaldesa de San Juan Saliente, Carmen Yulín Cruz, se le había perdido un helicóptero. Porque en ese proceso de transición salió a relucir un helicóptero, que yo me imagino que siendo Jorge Santini el asesor de la campaña de Miguel Romero, pues le dijo preguntarle por el helicóptero. Le preguntaron por el helicóptero al personal que está en la transición de parte de la alcaldesa de San Juan. Y aparentemente ellos no pudieron establecer dónde estaba el helicóptero porque no estaba en su inventario. Yo tengo que confesar que no solamente me, cre me creó supicacia de la manera en que la noticia salió sin ninguna eh, información de si alguien le había cuestionado. A Manuel Díaz Saldaña, si él supo cómo ese helicóptero llegó allí. Lo único que decían era que había sido donado. Claro. Si usted está de asesor de la campaña de Miguel Romero, pues usted le dice, pregúntale por el helicóptero porque solo donaron. Lo que pasa es que había una parte que se le olvidó. A ese que le dijo al comité de transición de Romero, pregúntale por el helicóptero, se le olvidó decir que. Como bien dijo Manuel Díaz Saldaña, había que hacer unos formalismos ahí relacionados a la entrega de un helicóptero donado a un ente gubernamental, como lo es el municipio. Pues, ¿qué les parece? Que hoy estamos a nueve. Ayer, el dueño del helicóptero, el que supuestamente se lo donó. Al municipio de San Juan envió una carta diciendo: Oiga, y es un nombre interesantísimo, el dueño de Ecolift Corporation. Y yo voy a decir que no lo olvido porque el dueño de Ecolift Corporation en un momento dado estuvo en la palestra pública porque fue uno de aquellas personas acusadas, aunque salió bien. En el famoso caso y la transacción del helicóptero al centro médico de Río Piedra. Y más que al centro médico, era, eh, estaba destinado al departamento de salud, trataron de involucrar a la entonces secretaria Anita Ríos, etcétera, etcétera. Y este hombre fue acusado y salió bien. El dueño de Ecolift envió una carta ayer 8. Ustedes, encontrar, ustedes escucharon ayer que alguien de esa transición dijera, mira, apareció el helicóptero. No, no, se les perdió a ellos también, parece que no les llegó la carta. Una carta dirigida al presidente de ese comité, a Manuel Díaz Saldaña, estableciendo el dueño del helicóptero. Nos hemos enterado de la controversia pública que cuestiona el paradero del helicóptero en referencia a través de la prensa. Y en ese sentido... Confirmamos que el mismo se encuentra en nuestras instalaciones del aeropuerto en Isla Grande desde el 2011. ¿Cuándo es que fue la transición entre el gobierno de Jorge Santini y el gobierno de Carmen Yulín Cruz, el entrante? En el 2012. Está en el 2011, desde el 2011 en nuestras oficinas. Gregorio eh, tiene un nombre raro que ya mismo les voy a dar. Entonces dice Gregorio la carta como les dije tiene fecha llegó a las instalaciones luego de que la administración del alcalde Jorge Santini le solicitar evaluar daños y cuantificar su reparación. Antes de que llegara al taller, la aeronave sufrió un incidente que le causó daños severos y visibles, inhabilitándola de vuelo. Es decir, que quien está perdido con relación al helicóptero es el comité de transición de Miguel Romero. Porque ahí está bien claro. Dice el dueño del muchacho, del helicóptero. No, si ese helicóptero está allí. Y miren, si es así, ¿ustedes saben quién guiaba ese helicóptero? Hilton Cordero. Hilton Cordero que hacía innumerables eh, conferencias de prensa para decir que el helicóptero llegó allí y atendió los asuntos de seguridad. Que eso era, miren, casi todos los días. Después que compraron ese juguete, casi todos los días. Entonces, lo más interesante es que... Si ese eh, helicóptero sí si es del municipio, porque fue donado, pero es la misma administración de Jorge Santini la que dice evaluar los daños, a ver si lo cogemos. Pues eh, Ecolift evaluó los daños, no los recibió, pues nunca llegó al municipio, aunque en efecto había habido una donación. Pero del 2012 al 2020 nunca lo vio la administración eh, de Carmen Yulín Cruz. Y me dicen que está desmantelado en las instalaciones de Ecolist. Entonces, el titular debió haber sido el comité de transición de, de Miguel Romero está más perdido con Way Bico con el dichoso helicóptero. Porque... Ahí es donde yo me cuestiono, ¿por qué no podemos esperar un momento, un poquito? Mire, una de las, quizás de los problemas más grandes de, la, de los nuevos medios es la prisa con que se dice algo para que sea supuestamente exclusiva. Ustedes se acuerdan que Tito Trinidad decía, yo gané, yo gané. Eso es como cuando decíamos en country, yo llegué primer, yo soy la primer, yo soy la primera y por eso es que nosotros no tenemos contexto cuando estas informaciones salen salen y el pasado lunes el martes cuando ayer por la mañana cuando esto salió que tengo que decir que pues, lo primero que me enteré fue por un titular de Facebook que decía o sea que a Carmen Yolín se le perdió un helicóptero pues no era tan claro de la, a quién se le perdió ese helicóptero fue a Jorge Santini y siguió así hasta la administración de Miguel Romero, la administración que está en transición. El propósito es hacer el daño con la noticia inicial. A las noticias de seguimiento el periodismo tradicional no le presta atención, pues no venden, dice Gerardo Jovet. Eh, el ahora mismo, Ave María, me, me gusta eso, el ahora mismo mismo. Una estrategia utilizada por los nazis desde entonces por muchos otros politiqueros. Eso se llama demagogia y propaganda. En efecto, ese titular de se le perdió un helicóptero al municipio de San Juan es lo que nosotros llamamos, en efecto, en el periodismo misleading. Falso. Y falso, esa falsedad pretende el país que se le pretende esa, esos gestores de la comunicación de ese comité de transición del partido nuevo progresista que se le quede en la mente a la gente por eso que es tan, lo más importante en medios como bonita radio nosotros lo que tratamos de hacer es sí recibimos la información vamos a investigar vamos a profundizar un poquito para ver si en efecto a quién se le perdió a quién fue que se le perdió no parece que se le perdió al cpa manuel díaz saldaña o muy a propósito, como dice Gerardo, utilizaron una vieja estrategia de la Alemania nazi instituida por Goebbels y se convierten en los Goebbels del Caribe. Se convierten en los Goebbels del Caribe. Así que son las 5 y 56. Me tengo que ir. Hoy estuvimos hasta tarde. Sí, tan pronto tenga eh, la copia de la carta, la publico en Facebook y la verán. Ya están hablando de, de referir a Juliana Justicia. Yo no dudo nada. Son Sandra García, no puedo repetir eso que estás diciendo. Eh, ya están hablando, sí, eh, correcto. Ese es el helicóptero que Hilton usaba todas las mañanas y aterrorizaban en Levitón para buscar a Debo, aterrizaban para buscar a Debo Bramartorel para llevarla al canal al 4. Digo, pregunto, honestamente no sé. Todos sabemos dónde está Hilton Cordero. Eh, Estuvo, está convicto por crímenes relacionados eh, a pornografía infantil a nivel del Tribunal Federal y a nivel estatal eh, relacionados con eh, incidentes de índole sexual con menores. Así es que nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último. No se olvide, vaya a bonitasradio.net, allí puede donar y compartir para seguir. Eh, distribuyendo información a través de este proyecto de periodismo contestatario en profundidad y de análisis, que allí puede con PayPal y tarjetas de crédito en la Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil puede también donar para mantener la fundación y activar la fundación sin fines de lucro que hemos creado para crear el, el valga la redundancia, el, el relevo generacional con periodistas jóvenes y producir los contenidos que se de, habrán de reproducir en Bonita Radio. Además, puede enviar cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias a todos y a todas, a Brenda Reyes Tomasí y siempre por estar en esta sección de todos los miércoles. Eh, Comunicación estratégica. Gracias, David Esperón, por la dirección técnica. Mañana a las once, en esto es lo último, a las doce, el, el amigo periodista, eh, compañero Rodrigo Otero Oico, en el deporte, más de una milla. Y a las ocho de la noche, a las 5 con qué Palos nos dice, y a las ocho de la noche, el prometedor programa Boricuas Globales. Diáspora, hablamos de gastronomía, de pasteles, de alcapurrias, de bacalaíto, de sorullito, todo eso para activarnos eh, en esta Navidad. Éxito, hasta mañana, que descansen y buenas noches.